Bueno, gente, aquí seguimos con un poquito de Nova. Y es que vamos ahí al lío porque tenemos muchas cosas que hacer. A ver, por un lado tenemos ya para investigar un montón de cosas. Por ejemplo, la ganadería de nivel 3, quizá alberga las criaturas, se coge automáticamente la producción de estas criaturas. ¡La aprendemos! Del tirón. Venga, aquí ya tenemos para la granjita de animales. Vale, por otro lado tenemos la producción avanzada del plastel este. Ya podemos hacer esto, que es un ingrediente fundamental para seguir avanzando. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a darle super horno eléctrico avanzado del Averno. Vale, sobre aceleración. También le metemos sobreaceleración, que con rubíes y zafiros nos aumentan aquí la velocidad de producción un 10 en un 20%. Usar las gemas para sobrecalentar los productos de todas las islas. En todas las islas, tú. Y a partir de aquí ya necesitamos los nuevos ingredientes para seguir avanzando. Vale, eso por un lado. Por otro lado, aprendimos lo de la mascota esta, ¿no? Vale, ahora hay que buscar un cerdito. ¿Cómo se pone esto? ¿Quieres equipar silla de montar Antorc a esta criatura? Sí. Os lo juro. ¡Vámonos, cerdito! ¡Vámonos! ¡Hija! Y salta con nosotros, tú. Increíble. Increíble, espectacular. Poco se habla de esto. ¡Vámonos! ¡Hija! Si os fijáis cuando salta... Se le ponen los ojos como en blanco, en plan de Dios mío, ¿qué hago? Voy volando. Vale, bien. He construido bots, módulos de bots de velocidad. Se lo tienes que poner a los bots moraditos. De hecho, tenemos para construir uno, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, este nuestro... A ver, vente para acá. Vale, ¿ves? El nuestro no lo tiene, por ejemplo, se lo ponemos aquí. Y entonces ahora va mucho más rápido. Bueno, pues eso a los bots normales es lo que hay que poner. Estos que van volando es porque les he metido la habilidad de ir a 400% de velocidad. Vuelan, literalmente, vuelan. Eso es una cosa loquísima. Así que, ¿cuántos puntos tengo ahora? Uno. Tengo un punto, ¿se lo podemos meter a alguna cosilla? Pues lubricantes, venga, para que vayan un poquito más deprisa. Perfecto. Y esto ya lo desbloquear con un punto. Nah, de momento no nos hace falta. Vale, entonces, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Cositas nuevas. Ah, bueno, y de aquí abajo, gente, tengo ya 500k. 500k que compré la silla de montar, compré el comerciante para que nos dieran esto de aquí. Y esto de aquí, pues bueno, a ver, cohete de exploración son con 300k. Nave espacial personal. Te transporta a la estación espacial. ¿Cómo? ¿A mí? ¿A mí me transporta a la estación espacial? De lujo. Vale, y esto es para granjas. Granja avanzada. Granja avanzada. Son iguales, pero cada vez te cuesta más cuando quieras tener una. Vamos a pillar una de estas, ¿no? Por ver. Y de momento lo vamos a ir dejando por ahí. Y esto... Seguimos con lo mismo, ¿no? Sí. Pues ahora a darle un... A que nos sigan trayendo cosillas. Vale. Dicho todo esto, aquí construir tenemos para construir el rubí con 21. Y este es con uno de estos. Y 30 de estos que todavía no tenemos. Vale, tenemos una isla nueva, que es esta de aquí, la cual no sabemos nada todavía. Y cosillas nuevas. A ver, hemos dicho que necesito dos de plástico, necesito una... Ay, quieto. Esto es sobre acelerador. Vamos a ver. Si yo me vengo aquí. A ver. Bueno, venga, quédate con esto, porque andas jugando ahí haciendo el bobo. Vale, construyamos uno de estos. ¿Dónde? Es la cuestión. No tengo espacio ya aquí. A ver, por aquí tengo espacio. Mira, 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 por aquí. A ver, el acelerador de partículas este. A ver, por favor, ¿me puedes quitar esto? Gracias. 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 Hacemos espacio y ahora sí. A tope, lo ponemos. Ocupa esto muchísimo, ¿eh? A ver. Ah, y hay que ponerle aquí las gemas estas. Vale, para según lo que quieras que acelere la producción, ahí lo aplica. Vale, vale. Y el cohete necesito dos de esos que todavía no tenemos, pero lo vamos a empezar a hacer ahora mismo. Esto ya está todo hecho. Vale, esto por aquí tenemos el horno eléctrico avanzado. Requiere dos de energía. A ver, ¿cuánto tengo aquí de energía? Dos, justo, perfecto. Que esto... ¿Qué recetas hay? Pero esto ya... Estos son estos, ¿no? A ver. Ah, no, es distinto. ¿Cuánta electricidad tengo aquí? Me falta uno. Le metemos un palecito solar en... A ver. Vale, ya está. Le metemos un palet solar aquí. ¿Y ahora cuánto tengo? 3. Y esto ocupa 2. Perfecto. A ver. Quítame esto. Eso es. Y ahora sí. ¡La ponemos! Vale, y elegimos una receta. Estos necesitaban esto, ¿no? Vale, pues le vamos a poner esto. Máximo de 100. ¡Hala! Y que... ¡Mimi cómo vuela! Increíble. Increíble. Vale, aquí necesitaría... las salamandras estas. Darle candela, pero bueno. Uf, uno protegiendo. Claro, necesitaría poner otro más. Pero bueno, vale, está bien, está bien. De momento que sigan aquí haciendo sus cosas. De esto necesito coger, pero bueno, ya veremos en un futuro cómo los cogemos. Vale, ¿qué más tenemos? Por aquí, ah sí, la ganadería. Y el extractor de semillas avanzado. El extractor de semillas avanzado. Y creo que me va a dar un poco igual. Lo tenemos por aquí abajo. A ver. Falta energía. Le falta uno. ¿Tengo por una esta más? No. Y para uno... A ver. De estos sí, ¿no? Pues sale, venga. Ahora, toma. Para que empiece a funcionar. ¡Oh! Que me lleva todo esto, tú. Venga, a ver. Y aquí semillas de todo tipo, por lo que veo. Claro, el tema es que estas semillas... Es para una plantación, pero todavía no tengo. Bla, 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 bla. Bueno, lo voy a dejar aquí de momento. Ya está hecho, lo dejo ahí. Y en un futuro, pues, le aprovecharemos en algún lado. Seguimos con la agricultura. Granja avanzada. Gestiona automáticamente 6 parcelas agrícolas. Automáticamente. Vale, yo pongo esto aquí, por ejemplo. Entrega de agua, fertilizante. Vale, y seleccionar un tipo. Y yo digo... Estas todavía no tengo. Quiero, por ejemplo, las setas gigantes. Necesitas esto, esto y esto opcional. Y pongo que sí, que se lo pongan. Perfecto. Madre mía, niño, mira. Pum, 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 pum. Y las va echando solas, ¿no? ¿Y te las recoges solas? Vale, se supone que... Ah, mira, lo recoge solo. Oh, qué bueno. Lo recoge solo y te las guarda. ¡Oh, mamá! Esto ya me sobra todo. ¿Con esto? Increíble, me sobra solo. Bueno, 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 bueno. ¿Y podemos hacer más de estas? 0. Vale, estas hay que comprarlas todas. Vale. Tema animal. Tema animal. Aquí no tengo oxígeno. A ver, tema animal lo vamos a venir. Yo creo que aquí, ¿no? Es un poquito más... Sí, 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 venga, a ver, tema animal. Aquí lo ponemos, venga, construimos tema animal. Tú no necesitas energía, vale. Alimentado de animales, vale, animales en el granero. Y animales entrega en el granero los animales para depositar criaturas. Se necesita comida, producto final y contenedor final. Vale, si yo cojo jabalís, por ejemplo. Por ejemplo, si yo digo... ¡Ven aquí, jabalí! ¡Y! ¡Ah, que ahora corre igual que tú, eh! Vale. Yo cojo jabalís. Vale, y te lo introduzco. Se necesita comida. ¿Tú qué comes? Madera, ¿no? Claro, ¿aquí qué comen? ¿Aquí tengo algún amarillo? Sí, tengo un amarillo que... Que se supone que ya se encargará de esto. La pregunta del millón es... Alimentado de animales. Vale, tengo el cerdito. Comida. ¿Puedo elegir comida? No puedo elegir nada. ¿Y qué tipo de comida le doy? Porque, claro, dices... vale, pero ¿cuál le doy? ¿Qué tipo de comida le doy? Bayas. Bayas no come. Si come plantas, tío. ¡Oh! ¡Oh, que he entrado! A ver, pon una cápsula de criatura en la ranura para añadirle al... Ah, vale. Alimenta... Ojo, espérate. Pues claro, yo vengo aquí. A ver. Vengo aquí ahora y dice... A ver, criaturas que pueden producir los graneros. Vale, los cangrejos te producen esto. Estos te producen esto, que esto no lo tenemos, gente. Y es dándole de comer a esto. Pues aquí me puedo plantear el poner algo de comida. Vale. De momento tenemos al cerdito. Vale, espacio. Ok. Y le tengo que poner moras de estas. Vale, pues escucha otra cosa, ¿no? Pero moras de estas aquí. Vamos. ¿Qué te voy a contar yo que tú no sepas? Pero moras aquí. Vale, yo me vengo ahora aquí y te digo, toma. ¿Cómo te di las moras? A ver. Alimentador. Vallas. Producto final, pum pum. Pero tengo que ponértelo. Ah, vale. Y se pone aquí. Ok. Y espera, y aquí no hay nada, ¿no? Vale, ¿tengo para construir uno de estos aquí? Aquí sí hay oxígeno, ¿no? Sí. Me ponía que no tenía oxígeno. Vale, o sea que el granero me va a producir esto. Ok. Granero de animales. A ver, he puesto un segundo granero. En este caso he puesto un cangrejito. Luego pondré más. Y necesitan piedras para comer, lo único. A ver, piedras para comer. Aquí muchas no hay. Entonces me tengo que poner... A ver, ¿dónde tengo las piedras? Producción de piedras como tal no tengo, ¿no? Aquí podría poner una, porque hay bastantes piedras ahí. De hecho, aquí están. Esto ya van hasta los topes. ¡Van hasta los topes, tú! Tú, piedras. Me la vas a poner aquí. Ok. Y ahora le vamos a poner el transportador. Bueno. Se viene. ¿Dónde estaba esto? Transportador. Cohete. Nah, esto nada. Este para acá. Para allá. Le vas a poner piedrecillas. ¿Dónde está? Piedras, de toda la vida. Ok. Vale. Y ahora otro aquí. Y aquí le vas a poner piedras. Vale. Ahí, apañado. Perfecto. Vale, vamos a por dos cangrejos más. Voy a dejar todo esto listo. A ver, gente, tengo ya una producción bastante bien hecha. He estado trasteando un poquito. Ya tengo esto puesto para que me produzca aquí todo lo necesario para hacer el plastel. Que el plastel es con escamas. Que lo que he hecho con las escamas es venirme aquí arriba. Me he puesto la granjita, pues mira, de aquí de plantación. O sea, de caquitas. De aquí de pepitas. Y de aquí de las... de la plantación esta de los estos, para que nos dé sus escamas, que a su vez es lo que necesitamos. A partir de ahí, la verdad es que va todo bastante viento en popa, a toda vela. Todo, la verdad es que... Mira, vamos a hacer un... ¿Podemos hacer uno de estos? Que son 21. 21, tú, chaval. Lo mismo te has pasado, ¿no? Mira, 21. Tenemos uno justo. Ahora, venga. Así libramos un poquito de espacio. Valga... 21, tú. Venga. Y metemos uno, por ejemplo, en este tipo de hornos. ¡Pam! A velocidad 1 con 1. ¿Y si yo le meto más o solo me dejará uno? ¿Y esto ya se queda de por vida? Es que si se queda de por vida, a lo mejor sí que sale rentable, ¿eh? Si se queda de por vida, a lo mejor sí que sale rentable, muchachos. Venir a buscar piedrecillas de estas. Pero bueno. Vale, venga, que nos vamos. Eran 16 las que teníamos. Nos va a faltar una. No, no era eso. En este bioma... Mira. Uy, si te cojo. Vale, vamos a venirnos aquí, que aquí suele también alguna. Mira el corazón por ahí dando vueltas. Vale, ahora tengo la curiosidad de saber de si le meto una más, nos subirá a una velocidad más. ¿Habrá alguna por aquí perdida? No. Y hay que ir al sitio este nuevo, ¿eh? Que no se nos olvide. Bueno, la verdad es que las plantaciones estas van enormes, con lo cual... Mira. Oy, 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 oy. Dale, candela, dale de la buena. Vale, vamos para arriba. Vamos a poner otro corazoncito de estos. A ver qué nos dice esto. Vale, ahora sí tengo para hacer otro. A ver. Ok, aquí. Vale, esto aquí, esto aquí. Esto te lo llevas. Y ahora mi pregunta es, porque yo puedo quitarlo, vale. ¿Y si le meto dos? Ah, que dos no se puede. Dos no se puede. Ok. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Vale. Entonces ya simplemente sería hacer esto, pero necesitamos otros tipos de petitas. Vale, lo tenemos. Pues dicho todo esto, yo creo que ya teniendo todas las granjas, tenemos todo bien farmeadito y bien hecho. Lo que vamos a hacer es, primero, vaciar el inventario y vamos a irnos a explorar la siguiente isla. A ver, gente. Tenemos ya el plastiquito de este que tenemos por... un nuevo bioma también. Vale. Vamos a ir primero. A ver, tengo un punto de nivel gratis. ¿Significa eso que ya tengo...? No, tengo uno de dos. Vale, semillero no me interesa. Esto... Para que vaya más rápido esto. Realmente necesito esto. Mira, utiliza las botellas de oxígeno. Si el oxígeno va por debajo del 30% automáticamente. Adelante. Del tirón, para ti para siempre. De hecho llevamos 4, vamos al lío. A ver, había uno por aquí tocado. Les tengo que poner a estos que de lo de autocurarse. Pero, ¡eh! ¿A mí me disparas? ¿A mí me disparas? Nos ha venido bien para calentar. Bueno, pues nueva isla. Aquí no podemos poner nada, así que pues del tirón, ¿no? Venga, vamos del tirón. ¡Eh! ¡Oh! A ver, muévete, robotito. ¿Realmente deseas entrar? Altar de la isla. Altar de la isla. Una cosa de cada bioma hay que poner. Hay que poner una cosa de cada bioma. Tiene pinta, ¿eh? Y aquí entrar. Vamos al lío. Sí. Nos la jugamos, gente, nos la jugamos. ¡Dragonaco! Un camaleón dragón. ¿Un drameleón? Bueno, me vengo con este bote. Ya he traído al otro. Nos hacía... Arde. Recarga. Tú, tranquilo, bot. Tú llévame los kills, ¿vale? Madre mía, tú. Quieto, bot. Aguanta, bot, yo te curo. Te he traído a la guerra, bot. Aguanta conmigo. Eso es. No tiene vida el bicho este, ¿sabes? Poco se habla. Venga, vamos. Eso es. Con cuidado, que la cosa está aquí. ¿Qué haces? Sal de ahí. Yo te curo. Esquiva. Pero no te los comas todos, se trata de esquivarlos. ¿Dónde está? Muévete. Esquiva. Pero que te van a matar. Pero hijo mío de mi vida, esquívate algo. Quítate de ahí. Ay, Dios mío. Desde aquí le daré. No sé ni dónde está. Corre, sal de ahí. Aquí. Si ya sé que me viene. ¡No, fuego! Vale. Ahora, cúrate. Esto era más fácil cuando me traían los de pelea. Vamos. Dale, robotito, dale. Pero no te los comas todos. Ay, Dios mío, que la palma que estás a uno. Ay, Dios mío. No hago carrera contigo. Pero robotito, por favor, que llevan mis curas. Venga, dale ahora. Perfecto. Buenísima esta. Venga, dale otra más. Tiene vida para aburrir el dramaleón este, ¿eh? Es que eres un dramas. ¿Dónde está? ¿Arriba? Ahí, sí, por ahí le he dado. ¡Oh, cómo te lo he llevado, eh! Espera, que le curo. Aguantamos, nosotros aguantamos, somos unos cracks. Vamos, robotito, aguanta conmigo. Me he traído al infierno, robotito, pero sal ahí. ¿Dónde dispara? ¿Dónde dispara? ¿De arriba? A ver, no le doy. Aquí. No sé dónde está. Aquí. Vale. Aguantamos el tirón. Venga. Mientras que recargas. Vamos al medio. Arriba. Está abajo. Como pillo. ¡Cúbreme! ¡Respawn! ¡Cúbrete! Venga, vamos. Esa es, Drameleón, esa es. ¡Ah! ¡Que nos quema! ¡Drameleón, aguanta! ¡Drameleón, aguanta! Digo, Drameleón, tú no aguantes, aguanta, amor. ¡Aguanta! Y el jabalí como un campeón, ¿eh? Ignífugo, tú. Sí, anda, vente conmigo porque me estás liando una. Me estás liando una, sí. Mira, casi mejor. Voy más tranquilo con la vida. Ahora estoy yo solo, ¿eh? Esa me la llevo. ¡Ah! ¡Au! ¡Vamos! Bueno, el Drameleón este. Vamos. Claro. Pero que no las cojas tú tampoco. Que se trata de esquivar. Ay, Dios mío. Venga, lo tenemos, gente, lo tenemos. Aguanto. Bueno, aguanto, escúchame. Vale, aguanto por un pelo. Vamos. Hasta el final. Vamos. Recarga. Top. Último. ¡Ah! Vale, ha habido un descontrol ahí al final, pero todo ha salido bien. Ojo, ¿eh? Ojo que al final he usado todas las curas con la tontería, ¿eh? Nueva skin, cabeza de Drameleón. Y antena de curación, las antenas de los bots ahora curan continuamente a todos los bots conectadas a ellas. Mamá. Toma, vale. Pilla por la orilla. Pero bueno, ¿quién se ha pensado que era? Vale, pues si ponemos una cosa de cada bioma aquí, entiendo que lo haremos a modo fácil. Sí, señor. Bueno, pues menudo viaje, ¿no? Alebot, ya puedes esperar. Toma, anda. Para que te muevas más rápido, cara. Ya puedes moverte. Bueno, gente, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Y en el próximo episodio vamos a completar ya cositas. Porque ya teniendo los nuevos plastiquitos estos, ya tenemos cositas. 16 que me acabo de llevar del tío. Es que se lo lleva, ¿eh? Ya lo atraparemos, al pajarraco ese. Y esto por aquí voy acumulando, ¿vale? Pues lo dicho, gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós. Qué blanco me veo hoy. Adiós, chao.